Buenos días para todos mis amores. Yo por aquí me levanté temprano hoy, aunque bueno, ya han pasado las horas, son las 10 y algo de la mañana y me puse a limpiar muy bien lo que fue este baño. Lavé la cortina, pero ya la colgué porque ahí mismitico ya ella misma se seca. Ahí estoy lavando las alfombras grandes de aquí y miren el piso, está que brilla. Así que ya lo limpié, le eché su olorcito y huele riquísimo. De hecho, utilizo uno que tiene olor a canela y me encanta. Aquí el cuarto nosotros ya lo tenía limpio desde hace rato. Lo único que hoy se cambié muy bien lo que fue la sobrecama y puse esta. Y entonces, bueno, tendí ahí bien la cama. Se extraña al compañero, así que hace falta ya que regrese. Entonces aquí también está limpiecito y huele riquísimo. Me encanta ese ambientador con olor a canela y a vainilla. Muy, muy rico que huele. Así que ya por aquí está todo súper limpio. Y sí, desempolvando porque había demasiado polvo en esta casa con todos estos días de construcción. Pero bueno, ya todo eso se terminó. Allá abajo ya yo también limpié. Lo único que me faltaba más o menos era aquí. Ahora voy a pasar la aspiradora en el pasillo y la escalera y ya. Así se ve el día de hoy. Miren, hace bastante sol. El día está precioso. Un poquitito de aire. Todavía queda bastante manzanero en las matas, sobre todo en esta. En esta es la única que queda y creo que en otra por allá al final, que son las manzanas verdes. Ah, lo único que se empiezan a echar a perder muy pronto, que estos días he salido también y he recogido y así, ¿no? Lo único que ya no son de meter manzana y le doy a todo el mundo también. Imagínense. Pero bueno, así este día de hoy, son casi las 10 y pico ya. Así que estoy activa desde las 7 de la mañana. Me puse a editar y después a limpiar. Lo único que me quedaría por limpiar es este cuarto. Después que ya saqué todo aquí, lo que son las luces. Me falta bajar las luces y algunas que otras cosas más. Ya, aquí como vieron ayer, creo que les mostré, yo quité todo. Lo único que tengo que bajar son las brochas. Aquí ya las tengo que lavar. Bueno, las de ojo porque las de rostro ya las bajé. Y todo aquí ya está vacío. Todo está pelado. Lo quité todo ya. Así que bueno, lo único que me falta también es poner esto por allá, que le quiero hacer como un marco bonito para ponerlo en el centro. Vamos a ver. Y aquí está todo el bulto de labiales que estuve sacando ayer en el video que hice de depuración. Así que ya me quedaría las luces. Pero las luces las voy a bajar ya cuando lo tenga todo listo y limpie. Porque como tuvimos que taladrar de nuevo en la pared para ponerle el espejo, entonces tengo que limpiar un poquito lo que es esa parte del piso. Y ya. Mis amores, ahora sí, me estoy aquí arreglando rápido. Miren por a quién tengo por ahí atrás, cabecita. ¡Alejandro! ¿Qué? Está ahí mirando muñequito en el tablet. No, ya Ah, no, muñequito, está jugando. Pero bueno, mis amores, aquí en lo que me arreglo quería, y sobre todo porque este es mi primer maquillaje que me hago en el estudio. Estoy contenta por eso. Miren, ¿qué les voy a contar? Déjenme apagar esto porque estaba mirando caso cerrado. Y después dije, ¿por qué no? Encendí la cámara ahí, que ahí la puse arriba de una caja para que pudiera estar a una altura. Tengo las luces de este espejo encendidas y me encanta cómo se ve la imagen en esta cámara. No sé, ya después cómo se verá en la otra. Bueno, yo terminé de limpiar ahí arriba todo. Y como yo les dije ayer, donde les grabé un videito explicándoles sobre todo qué era lo que le pasó a Nicolás y eso, que les dije que lo más probable es que hoy le dieran el alta, pues bueno, así fue, gracias a Dios. Él me llamó por la mañana y yo le dije, me llamas cuando ya tu hijo te vaya a buscar porque el hijo lo iba a ir a buscar en el carro de la novia, entonces que le queda más cerca de donde ellos viven ahora, donde está el hospital. Entonces, me llamas para entonces saber, ¿no? Que ya vas a venir y todo eso. Él me llamó. Él no me llamó. Él me dijo, ok, te voy a llamar. Estoy esperando ya que venga el médico para ver a qué hora entonces me van a dar el alta y todo eso. A ver, ya me puse esto, ajá. Entonces yo me puse ahí a limpiarlo todo, corriendo, para que todo estuviera limpio y esperando a que me llamara. Cuando él me llama, yo todavía andaba en pijama porque yo me levanté y me puse a editar y seguí limpiando en pijama. Y entonces todavía andaba en pijama con mi pañuelo en la cabeza y con las varillas flexibles, que mire, ahí las tengo puestas. Entonces dice, me llama por teléfono y yo, bueno, seguro ahora me va a decir que ya, o le dieron ya el alta y el hijo ya lo va a ir a buscar o algo. Ábreme la puerta. Así, me quedé así, como que ábreme la puerta. Salgo o sea, desprendida por esas escaleras y miro por el huequito de la puerta y él estaba ahí con su maletín, él solito vino. Digo, pero muchacho, me puse así toda nerviosa. Pero muchacho, ¿cómo tú vas a estar aquí? Yo pensé que tú te ibas, que ibas a estar en el hospital, que tu hijo te iba a ir a buscar, que iban a venir juntos, que si no sé qué más. Él solito vino, no llamó a nadie. Y él solito parece que llamó a un taxi y vino. Eso mismo él hizo.
Una vez que también tuvo que estar en el hospital, que yo nunca les dije nada de eso, para que vean que nunca se dice, hay veces que no se dicen muchas cosas porque todo no se puede estar diciendo en los blogs. Él, lo operaron, creo que fue hace como un año, de dos hernias, una que tenía en el ombligo y otra en el pecho. Entonces estuvo también ingresado, creo que como una semana. No fue nada tan riesgoso, pero toda operación lleva su riesgo, ¿no? Entonces también estuvo ingresado, que lo operaron. Y el día que ya le dieron de alta, todos estábamos que si ya, llámanos papi para saber a qué hora es que te van. Tenemos que ir a buscar y todo. O sea, dijo que lo que también lo iba a buscar. Me hizo la misma gracia. Me llama por teléfono, ábreme la puerta. Y uno aquí esperando para entonces irlo a buscar y él le hace la misma gracia. Porque dice que a él no le gusta ese tipo de cosas, que se lo tienen que ir a buscar a los hospitales y todo eso. No. Y él siempre coge y llama un taxi y viene. Entonces hoy me hizo lo mismo y en cuanto lo vi, ay mis amores, me dio un abrazote. Ay, cómo le extrañaba, en serio. Pero bueno, ya vino y yo al momento llamé al médico porque él vino. Entonces desde ayer creo que ya le había hecho cita, o hoy por la mañana había hecho cita para irse a pelar. Ay, qué lindo, pues me gusta cómo se ve la imagen en esta cámara, en serio. Pero con estas luces de acá que son un poquitito, creo que un poquitito cálida. Él hizo la cita para ir a la peluquería. Entonces llegó y hice rápido, dejó ahí el maletín y las cosas, saqué todas sus cosas, la ropa que tenía sucia y todo lo puse en la ropa sucia y se fue para la peluquería ahora, y después tiene que ir a otro lado. Entonces como yo estoy preocupada porque digo, tú acabas de salir ahora mismo del hospital, ¿qué tú haces en la calle? No sé qué más. Dice, no te preocupes que puedo salir, todo eso, el médico me lo dijo. Y como yo tengo el número del médico que lo estaba atendiendo, entonces lo llamé para hacer, porque Nicolai, él piensa que se gobierna solo. Entonces yo le digo, yo ahora voy a aparecer tu mamá, porque voy a estar atrás de ti, muchacha. Entonces dice el médico, sí, puede ya, él, o sea, puede ir para donde quiera, manejar y todo bien perfecto, así que eso es normal, puede seguir haciendo todo normal como hasta ahora. Entonces bueno, ahora él fue a, aquí me puse este ataque de la croqueta, pero poquito. Entonces él ahora fue a pelarse y después viene para acá, que tiene que ir a no sé qué lugar. Yo le digo, en cuanto tú vengas, porque como ya le había sacado cita para pelarse, y él llegó haciéndome esa gracia de que si ábreme la puerta, que ya estoy aquí, todo fue así súper rápido. Entonces se fue también rápido porque ya iba a llegar tarde para la cita. Entonces, ¿cómo se llama? Dice, cuando venga tengo que ir a no sé qué más. Tiene que pasar por la tienda o centro obligatoriamente para comprar no sé qué cosa para allá abajo, para el garaje, porque están todavía, estos días estaban haciendo también allá abajo, arreglando todo de electricidad, que creo que en algún video también les grabé sobre eso, pero todavía no han terminado. Entonces los otros días vinieron los muchachos, dejaron unos instrumentos ahí y hace falta otra cosa. Y Nicolai es el que sabe qué cosa es, yo ni idea. Entonces dice que obligatoriamente tiene que ir a la tienda o centro a comprarlo ahorita cuando regrese. Ah, me faltó echarle un poquitito acá, pero este no es tan iluminado. Tengo aquí, yo no sé dónde está nada, todo ya yo organicé todo, pero estoy así. Entonces como me equivoco de gavetas porque ya estaba acostumbrada allá arriba, ahora tengo que estar averiguando dónde es que está cada cosa. Entonces dígale, cuando regreses me llamas como unos 20 minutos antes para saber que ya viene, porque él, como les digo, va ahora a la peluquería y tiene que ir a no sé qué lugar más para entonces ya estar lista y ir contigo. Pero no dejarte solo ni nada de eso, porque no. Y ya de paso que va a la tienda del centro, ver qué veo por ahí para aquí, para este cuarto. Pero bueno, sí, ya el compañero salió, ya él está aquí y me hizo esa gracia. Ay, Dios mío, para meterle un cocotazo. Que si ábreme la puerta, yo me quedé así. Y en cuanto yo miro por ese huequito de la puerta y lo veo a él ahí parado con el maletín. Ay, Dios mío, yo me lo imaginé. Se lo digo que yo me imaginé que me lo iba a hacer, porque como les digo, una vez que estuvo ingresado, que lo operaron, también me hizo la grasa. Ahí están llamando por teléfono, así que ahora mismo. Entonces, mis amores, estoy tan contenta de que ya está aquí, por fin, Dios mío, qué bueno. Que les confieso que me da un miedo también quedando sola en esta casa de noche. Los primeros días, el primer día, como les dije, todos estuvieron aquí conmigo, los hijos de él. El segundo día también. El tercer día, creo que fue Angelina lo que se quedó, porque ya el mayor, bueno, él está de vacaciones por el pobre, para aquí, para allá, para acá. Entonces le dije, vete, descansa, no se queden aquí, que yo sigo rompiendo la puerta y no pasa nada. Además, aquí nunca pasa nada, que yo sepa, ¿no? En toda esta región nunca he escuchado, en los 10 años prácticamente que vivo aquí, que haya pasado nada raro. Entonces, bueno,
Pero igual, por la noche me daba un miedo. Ay, Dios mío, aquí yo siempre tengo miedo, estando Nicolás aquí o no. Cuando yo estoy ahí arriba, que ya es de noche, tengo que bajar aquí a la cocina a buscar algo. Ay, Dios mío, si ustedes me ven, yo enciendo todas las luces. Todas. Qué penca soy para la oscuridad. Y yo no sé, eso me pasa para la oscuridad dentro de la casa, porque en la oscuridad en la calle, como Eusebio Leal. Eso me decía mi mamá en Cuba. Tú eres penca, pero para la oscuridad dentro de la casa, porque para salir de noche tienes el número uno. Bueno, en aquellos tiempos. Entonces, sí, decía Alejandrito, vamos conmigo a la cocina cuando tenía que bajar a buscar algo. Ya que eres más penco que yo, 20 veces. Porque escuchaba un ruidito nada más de algo y se iba y me dejaba sola. Entonces, después me decía. Ay, qué susto. No les digo, es el aire que estamos viendo eso. Entonces después me decía, mami, mi papá me dijo que yo soy el jefe ahora, el hombre de la casa que tengo que cuidar. Digo, sí, porque cuando tú ves un arañito o algo, sales corriendo. Y un ruidito hasta se esconde bajo la cama. Yo le digo, no, no puedes tener miedo. Pero bueno, ay, lo más importante es que ya está aquí eso. Ustedes no saben cómo me alegra muchísimo. Y ya por fin voy a dormir con él. Abrazadito ahí. Entonces, ya, déjenme terminar de arreglarme y esperar a que venga para ir a acompañar a los lugares que tiene. Aquí estoy utilizando lo que es esta paletita de Wet n Wild. Súper, súper linda, ¿eh? Se parece muchísimo y la comparan también bastante con la de Anastasia. Es muy, muy bonita. Las sombras pigmentan increíble. No me acuerdo cuánto cuesta, pero sé que no es, o sea, es súper económica esta marca. Creo que como unos $5, si no estoy equivocada, o 6, o sea, está algo por ahí. Creo que no pasa los $10. Y tienen variedad de sombras y tonos cálidos así. Ok, ya me quité las barbillas flexibles. Y la verdad es que esta es una variante perfecta cuando quieres así como tener un poco de onda o rizo. Y no pasarte ni rizador, ni plancha, ni nada. Así que yo siempre me pongo 4. Y como ayer me lavé la cabeza, entonces me lo hidraté. Como se pueden ver, ahí está bien, bien hidratado. Y ahí más o menos quedó. De este lado, incluso me lo doblé para acá y quedó perfecto. No necesité ni pasarme plancha ninguna, pero bueno. Encogido. Nada, déjenme. Él le saca la ropita a Alejandro para que se la ponga. Y ya Nicolás me llamó y dice que en todos unos 10 minutos ya llega para que no tenga ni que entrar. Entonces ya estamos listos y nos fuimos. Aquí la andaba, como les digo, la andaba, yo no sé qué, trajo huevo y dice que en la tienda se encontró con estos jugos de platanito o de banana y fresa y estos de acá de guayaba y se los compró. Pero miren, así están, guayaba, y cuando ve algo que dice guava, es rapidito lo coge. Mírenlo, aquí está mi amorcito lindo. Andaba Alejandro enseñándole ese carro viejo. Siempre es спасибо всем, кто меня Час куки. Кто за меня переживал. Всё закончилось хорошо. Я жив, здоров. Желаю вам тоже счастья, здоровья. Aquí vinimos un momento a la tienda Metro. Él anda buscando cosas para guardar los instrumentos. Ah, sí, aquí mira. Aquí se mira, Mario, lo que tú decías, el cubo que yo quería de hace rato para limpiar. Es como no estoy. Oh, pues está cariñoso. 4,000 rublos. Pero mira, aquí lo tienen. Este cubo para limpiar, que nada más coge, da palanca y ya. Ay, este hombre, yo les digo a ustedes que vaya. Él me tiene a mí hoy en un puro nervio, pero a la vez súper emocionada y contenta. Pero bueno, aquí vamos. Ando en busca de, como les digo, de algo para guardar instrumentos, aunque tenemos uno, pero según él necesita otro. Así que estamos en este. ¿Dónde venden? Esto se parece mucho para las maletitas que usan para el maquillaje. ¿Sí? Son de estas mismas. Pero también puedes utilizarla para instrumento y todo. Estoy aquí a ver si encuentro como algunas agenditas. Y miren la que me acabo de encontrar, mis amores. La única que había. Estaba aquí exactamente. ¿Estaba esperándome? ¿Una sola? ¡Ay, chico! Él sobre todo andaba buscando estas formas de tacita. Ya ustedes saben, las tartaletas. Entonces, no se acordaba en qué tienda precisamente era que las había comprado, porque Alejandro creo que se comió los otros días las que habían, pero sola. Y entonces aquí las hay con la forma así de, como si fuera de una tacita, ¿no? Entonces es cómodo porque la agarras por ahí y ya, y te la comes. Así
Así que en eso sobre todo era lo que él andaba buscando eso. Miren cómo venden las tortillas aquí, mis amores. Para mis mexicanas hermosas, que se hace mucha comida con las tortillas allá, creo que en México. Que me encantaría yo probarlo, pero hecho en México de verdad. Así rico con todo ese sazón. Uy, para el frío, para el frío. Uy, me metió todo en la cara. ¿Dónde están los abrigos? Que aquí siempre en la puerta hay abrigos. Creo que están en la parte de allá, porque esta parte de aquí adentro sí que está congelada. Pero bueno, miren a aquel. Él es el comandante. Le está diciendo al papá todo lo que él quiere comprar. Nicolás está ahorita lo que le mete un cocotazo. Ah, dice, dale, vamos a llevarnos ese. Si a mí me gusta la carne. Buscando leche, pero la leche que hay ahí dice que es desde el día 3. Miren los abrigos allá. Pero en aquella parte no había. Desde el día 3, que no, hombre. Como que no. ¿Dónde se metieron ellos? ¡Ah! Déjame a mí para el otro lado. Y ellos aquí. Eso adentro está congelado. Frío. Aquí seguimos. Voy a buscar pasta a Alejandro porque ya la que tiene se le acabó. Y como hace rato que no vengo a este, vamos a ver si han puesto algunas marcas nuevas por aquí. Y por lo que veo, ahí está la marca 3M, que eso se ha usado para el cabello. Interesante. Interesante. Ok. Habíamos venido a ver simplemente las cositas esas, las cositas para las tartaletas de forma de tacita, que de hecho aquí están. Pero andar con Alejandro en las tiendas es un peligro. Cookie, andar contigo es un peligro. ¿Por qué? Porque mira, casi todo lo que has comprado, todo eso fue. Dice que conmigo no es ningún peligro, que lo que pasa es que tiene mucha hambre. Ay, Dios mío. Ya salimos de aquí. Y lo pusimos todo en el maletero. Está lindo, bueno. Cuando estás en el sol hace calor, pero cuando estás en un lugar con sombrita se siente frío. La temperatura ahora mismo está a 22 grados, si no me equivoco. Ahora vamos para la otra que tiene que también comprar ahí no sé qué cosa. Referente a lo de electricidad y todo eso. Para, creo que está en mi cartera. Aquí está tu osito. Ok, aquí andamos. Porque yo lo que quiero es la forma esa. No vota, güey. Y mi no, todo 14 states. Achute si es malo. Miña hijo, vos en nada. Necesito 8 de eso. Pero veo que hay poquito. Ah, no, pues maten. Va, chitiri, divani, juata eso. Hace falta dos más. Yo quiero exactamente esta forma del centro para en el medio poner las placas de YouTube. Bueno, la placa que tengo por el momento. Pero más adelante, Dios mediante, y si este canal también llega a los 100,000, para ya tener los dos iguales, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo se ve esta forma así, para ponerlo en la pared y poner las placas en el centro. Este es clarito, pero con la pared blanca no se va a notar para nada, ¿verdad? Entonces este me gusta muchísimo, simplemente esta parte de acá. Entonces cada cuadradito de eso, uy, cuesta 500 rublos, aquí están. Necesito 8 y lo que son las demás cositas cuestan casi 1,000. Bueno, casi no 1,000, falta un rublo nada más. Así que me gusta mucho esa forma, ¿verdad? Está bonita, está bien bonita. Esta también está bonita, pero siento que se vería mejor con un fondo más oscuro. Esta resalta muchísimo más. Miren aquí qué belleza esto. Por allá tienen orquídeas. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta así como se ven. Colores fuertes. No lo rompa. Esos son pimientos de para decoración. Ok, con cuidado. Ya. Está hermoso, miren por aquí. Para decorar. Y ahora en otoño. Bien bonito. Miren qué cosita más linda. Uy. Por aquí tienen aloe, o sea, sábila.
Mira que yo andaba detrás de esto desde hace rato para así, para tratamientos para el pelo. Así que, uy, qué bonito. No me gustan a mí estas florecitas, o estas florecitas no, estas plantas. Cookie, estoy aquí. Es bien bonito todo. Bueno, ya salimos de ahí. Él también compró todo lo que él quería, lo que lo necesitaba, y otra cosa ahí también para picar la madera y no sé qué más. Entonces, al final de estas cositas, nada más que tenían 6. Y muchacha estuvo mirando por ahí en las otras tiendas de Voz Centro que hay aquí en Kaliningrado, si lo tienen ahora mismo en stock. Entonces sí, hay en una tienda que tienen 6 y en otra creo que tienen 5 o 8. Entonces vamos a ir a una que no queda tan lejos para comprar los otros 2 que faltan. También compramos el pegamento para pegarlo en la pared y ahí le hice foto a la decoración exactamente como estaba para hacerlo así entonces en el cuarto. Y entonces en el centro poner la placa de los 100.000. Vamos a poner el cinturón. Así que bueno, vamos a buscar los otros 2. Aquí estamos por aquí, miren lo que dice Nicolás que comprara. Esta figurita para ponerla en el cuarto, que es el hombre, la mujer y un niño. Dice que nosotros 3. Entonces ando buscando como una flor, porque todavía anda buscando ahí no sé qué instrumento y lo están atendiendo. Entonces estamos aquí en la parte de donde venden todo, lo de patio y todo eso, ¿no? Entonces hay unas flores muy bonitas y las orquídeas están lindísimas. Por aquí veo estas que están arrinconadas para acá, pero son azules y me llama mucho, mucho la atención. Allá adelante hay un montón de orquídeas de blancas, moraditas y eso, pero azules, es como diferente. Se ven súper bonitas. Entonces quiero como unas florecitas así simples para ponerlas al lado de esto. Así que en esas ando, vamos a ver. Está bien chulo. Nosotros 3, realmente. Ya aquí armé a mi nuevo compañero. Nicolás me abrió la caja ahora. Alejandro encontró esa pelotica que está más buena, como que te quita el estrés. Es una cosita así, ay, riquísima. La coges y la, uy. Entonces, esto es buenísimo. Recuerdo que yo antes lo tenía y es genial, porque ustedes saben que a mí me gusta limpiar con trapeador colcha de piso. Y esto es muy buena porque no te tienes ni que ensuciar las manos. Raca, raca, raca con el agua y dale al pedal. Y él solito te lo va a exprimir. Así que yo estaba detrás de un cubo de estos de hace rato. Porque uno que yo utilizaba lo había comprado por una tienda online polaca. Y ya después más nunca lo pude volver a ver. No lo vi. Entonces a tiendas que iba sí lo había, pero sin esta parte para el pedal. Entonces lo mismo que tenías que exprimir. Y así va genial. Así que ya lo armamos ahí y listo. Y esta cosa viene cortica, lo único que lo jalas y obviamente se pone el palo más largo y le tengo que le di vuelta y ya se queda fijo. Estoy aquí, vamos a hacer tecito. Vamos a hacer té, comer con unos tecitos ahí que compramos y ya. Ahora mismo son las 8, yo estaba terminando de subir el video de hoy para el canal de belleza, que ya es el primer episodio de lo de cluttering o sacando cosas del maquillaje y eso. Entonces ya voy a subir el primer episodio. Estuve comprando este té, que es té verde, y es de naranja, así que porque el té negro a mí me pone mala. No sé, como que me da decaimiento, porque como tiene mucha cafeína, es este té negro. Y este es de mango con melocotón o peach, como creo que se dice también, y hay otro por ahí. Así que nada, voy a poner a hacer eso. Ya eso está como siempre, ahí tenemos agua caliente. Así que voy a hacer té para todos nosotros. Alejandro se compró una cantidad de yogurcitos de estos que se llaman Actimel. Y ya se tomó una pila. Y por aquí tiene 2 cajitas más. Mire, a ver si se ve mejor. Como le gusta. Este dice que tiene vitamina C. Hay otro por allá que es diferente. Y otra cajita también que ya prácticamente se la tomó. Le encantó. Así que no viene el Nico, anda en cueros. Ay, Dios mío, es que está haciendo calorcito, ¿eh? Para que ustedes vean, está haciendo todavía calorcito. Así que está bueno el tiempo todavía. Nada, déjenme abrir esto, con una sola mano es imposible. Aquí estoy, editando. Oye, estoy para tiene una gozadera. Ay, Dios mío, igual se puso súper contentísimo hoy. Cuando vio a su papá, imagínense, tantos días sin verlo, ya como 9 días sin verlo, estaba así en persona, ¿no? Porque obviamente, como les dije, ellos hablaban a través de FaceTime y también por video en WhatsApp. Así que, pero bueno, se puso también súper, súper contento.
Ah, mis amores, nada, yo estoy tratando de editar aquí el blog que todavía tengo del día 9, porque en todos estos días no tenía tiempo para eso. La verdad, como que me enfoqué en el canal de belleza porque ya tenía videos grabados y para no dejarlo sin subir videos los días puntuales que son. Pero bueno, nada, si Dios quiere, mañana ya lo voy a subir. Así que yo me voy despidiendo por aquí en el día de hoy. Yo les mando un beso súper grande y estoy más feliz que una lombriz. Y sí, mis amores, nos estaremos viendo en un próximo video. Los quiero mucho. Oye, espérate tú.